Gracias. Y Michael. Iván. Esas bombas datan de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos estuvieron acá en esta base. Son bombas de 100, 200 y 500 kilogramos aproximadamente, libras, perdón, aproximadamente. Han sido ubicadas en fosos de aproximadamente 2 metros de profundidad, con sus respectivas cargas donadoras y ubicadas a una distancia segura para la población. ¿Quién es acá? Ahí está. Ahí sí, ¿viste? Claro, sí. Esa fue. ¿Qué es eso?